Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Factoría Cultural. Hoy hacemos uso de uno de los rincones más bonitos de nuestra localidad, a las puertas de la Gruta de las Maravillas, un sitio que también ha servido para celebrar algunos eventos culturales durante el año en nuestra localidad, como es esta zona emblemática histórica de San Pedro. Estamos aquí para hablar de un evento cultural musical que va a tener lugar en el Teatro Sierra de Aracena, estrenando casi casi la nueva temporada de otoño. Estamos ya con muchas ganas de ver el Teatro Sierra de Aracena abierto, estrenando esta temporada, como decimos, y el escenario, digamos, se abre para recibir al coro Crecer Cantando, Crecer Soñando, que conocemos ya con una larga trayectoria de 15 años desarrollando y poniendo en marcha diferentes proyectos musicales, artísticos, que no solamente tratan de eso, de la música, sino que a través de la música se aprenden muchísimas otras cosas, valores y principios que se inculcan a los jóvenes de nuestra localidad. Pero para hablar de ello y para tener todos los detalles sobre este evento musical, que como decimos tendrá lugar en el Teatro Sierra de Aracena próximamente, está con nosotros Luis Dueñas. Muy buenas, Luis. Bienvenido de nuevo, ya teníamos ganas de estar contigo y que nos contaras sobre Crecer Cantando, Crecer Soñando, 15 años ya, y ha habido un parón con respecto a mostrar el trabajo en escenarios, pero vosotros habéis trabajado muchísimo para preparar este proyecto que hoy nos presentáis. ¿Cómo ha ido estos años o este tiempo de pandemia para el coro Crecer Cantando? Pues bueno, la pandemia nos llegó a nosotros con el espectáculo Pangea, con un espectáculo que estaba ambientado en el cambio climático, en la crisis climática que había y sobre el reciclaje y todo ese tema que engloba el Friday for Future. Y incluso con ese nos pilló cuando nos metimos en casa en febrero, en marzo. En febrero habíamos hecho hasta las reservas porque ese año el estreno de ese espectáculo se hacía en Navarra y en Bilbao, es decir que nos pilló en un momento en el que había muchísima ilusión porque era otra vez viajar, ¿no? Después de Escocia, viajar el coro a cualquier sitio, ¿no? Entonces había se habían hecho las reservas justo en febrero, imagínate, y nos pillaba pues que se iba a estrenar en Navarra, a Bilbao y luego se volvía también al Maestranza y aquí a Aracena. Entonces era un año con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo y llegó lo que todos conocemos y además en lo que es la pandemia, no solamente por las clases en sí, sino que los coros fueron de las cosas más que fueron como más que sufrieron más porque era un colectivo en sitios cerrados, lo que era aerosol, es decir, el cantar, es decir, fue lo que sufrió más. Totalmente. Entonces se cogió mucho miedo a ese tipo de clase, independientemente de que se hiciesen clase en casa, que no es lo mismo para un grupo, pues la vuelta supuso que en un grupo de esas características, o nosotros incluso, no podíamos viajar, somos un proyecto intercentro y no podíamos viajar a otra provincia, ni siquiera podíamos tener encuentros como proyecto en sí, no podíamos dormir juntos un fin de semana, es decir, que realmente lo que es la filosofía o el tipo de ensayo del proyecto no podía realizarse. Entonces se siguió trabajando, hubo pues ese stand-by un poco y Pangea ya, como no se podía actuar en los teatros, en nuestro proyecto, incluso por la separación, los que éramos, la separación nos impedían actuar incluso, no había espacio suficiente, por así decirlo, ni era para nosotros normal, pues que cada metro y medio de separación, es decir, no era una cosa factible para un grupo de estas características, pues se decidió, se trabajó y se quería grabar ese proyecto, se decidió grabar en CD, por tenerlo, se grabó en el TNT, en Sevilla, en el Atalaya, y aquí sí se pudo escuchar en Aracena, en el Congreso Educar con Ilusión que se organizó desde el CES de Aracena y se mostró ese regalo que no se sabía que se participaba y entonces se clausuró esas charlas, ¿no?, de las ponencias con un concierto, con una puesta, pues mostraron 10 temas de ese,
de ese CD, que sí que está ahí grabado en CD, y ya está, pero fue lo que es ni una puesta en escena, entre comillas, no con lo que siempre tiene que hacer Claro. cantando con sus vídeos, con su interacción, pero sí que se mostró musicalmente ese tema. Son las personas que vinieron a Aracena, al Teatro Serra de Aracena, a ver ese Educar con ilusión, y ya está. Aún así, eso, bueno, pues sí que está reflejado en un documental que ahora hablaremos, y ese proyecto se decidió aparcarlo. No queríamos reincidir porque la música, ya necesitábamos otro tipo de música para que los chavales no sintiesen que eran otras cosas nuevas, que no se volviese a trabajar sobre lo mismo, ya no por el tema en sí, que siempre da mucho tema, podemos trabajar un tema más años, eso Claro. nunca se agota, pero la música sí que necesitábamos hacer otras cosas con ellos para que sintiesen que teníamos que romper esa etapa un poco de edad media, como en la historia, ¿no? Como la historia que estaba la edad media, pues nosotros de Sí. esta pandemia no sabemos para dónde iremos, pero ha sido como una edad media también Ah, para bueno. cultural, ¿no? Y de ahí, bueno, ya surge el nuevo proyecto, ¿no? Que es Sí, el que sí que vais a el que vamos a presentar presentar. ahora el 8. El 8, ¿verdad? De octubre, creo que 8 de es, octubre, el aquí 8 de en Serra de octubre, Aracena, sí. en el Teatro Sierra de Aracena, y un día antes o unos días antes, no, perdón, este fin de semana El ya, día ¿no? 2, sí, El el día día 2, que 2, es el día domingo, se 2 estrena, en el Sevilla. estreno en el Maestranza, y bueno, por cuestiones de fecha, aquí el teatro abre en octubre, así que no, es decir, que no, ni Claro. antes ni después, ni es mejor ni uno ni otro, sino que por cuestiones de fecha, y aquí siempre jugamos en casa, que a nosotros nos encanta. Aracena es quizás donde la Claro. energía siempre es más bonita porque estamos en casa, ¿no? Aún Claro. así, el estreno se va a hacer en el Teatro Maestranza el domingo, sí, todo Muy octubre. bien. El domingo, y bueno, siempre vais al Maestranza con otros proyectos. Habéis ido al Hemos ido dos Maestranza, veces más. habéis ido Hemos dos ido con veces más. Catarsis y con el 10º aniversario, sí. Exactamente. Y además, tú lo has dicho, es este proyecto de Crecer Cantando. No solamente lo desarrollan alumnados de aquí de Aracena, sino también de otros centros educativos de Sevilla, ¿verdad? De, sí, ¿Qué de son? Valencia. Pues mira, de Sevilla está el Instituto La Encina de Valencina de la Concepción, y el otro centro que participa actualmente, que también lleva años, es el Instituto Pintor Juan Lara, que está en el puerto de Santa María. Ah, en el puerto de Santa Sí, Cádiz, María. Sevilla y Huelva Vale, estamos. Sí, vale. a veces Sevilla. Es decir, en otra edición ha habido el coro infantil, ha tenido también su proyecto, entonces ha venido Osuna en el conservatorio, o Eso. La Palmera en Sevilla, que eran los niños más pequeños, y lo que ahora seguimos es con el juvenil, con el que siempre ha sido el juvenil, Sí. y que siempre ha estado Aracena y Valencina, siempre ha estado. Y el profesor que está en el puerto de Santa María, Tony Ramos, ya participó en su inicio También. con Cantillana, que era también uno de los primeros núcleos. Lo que pasa es que él ya le destinaron su plaza en el puerto de Santa María, y fue cuando se unió por el puerto de Santa Bueno, María. entonces veo que van cambiando los centros Ha educativos o los coros, habido, es la... decir, siempre ha Sí. estado Valencina y Aracena siempre, desde Siempre. 2007, y ya te digo, pues ha participado Cantillana. Cuando Tony volvió al pintor Juan Lara, estuvimos en el puerto de Santa María hace años. Él luego estuvo en un stand-by. Se incluyó con nosotros Mairena del Aljarafe, porque participaron como una batucada en Catarsis. Y entonces la Vale. gente de la batucada, de Mairena del Aljarafe, también estuvo unos años, y junto con Osuna también. Y luego ya se fue Osuna por edad, porque ellos están en un conservatorio elemental, el conservatorio de grado medio, que sería nuestra edad, es otra entidad distinta, allí en Osuna. Y entonces, pues cuando salió Osuna de Mairena, Tony, que era el que estaba en Cantillana, que seguía en el puerto, volvió con su centro ya, que lo tenía controlado, y los niños y las familias, Claro. porque al final un proyecto que no es, venga, se suma a cualquier centro, no es tanto los niños en sí como las familias también. Hay que controlar una variable de conocer a las familias, porque las familias también tienen acogida, desplazamiento, es decir, que no es, venga, nosotros nos encargamos de todo. Al final hay un triángulo, como siempre decimos, de profesorado, alumnado y familia, que tienen que colaborar todas. Aún así, Importante. no va para adelante. No funciona. ¿Qué cantidad de alumnado puede estar en el Teatro Sierra de Pues mira, ahora Aracena nosotros por en la pandemia este? se redujo, entonces ahora hay unas 60, 60 y algo, es decir, siempre el coro ha rondado unos 40 por centro, con lo que siempre está a 120, ha llegado a 130, 111, es decir, depende, más o menos así variable, o en su inicio en ITK había 80 y algo, y ahora pues como se ha ido unos 20 por centro, es decir, porque ya digo que esas clases colectivas se han reducido por cuestiones de aforo, por miedo, etcétera, pues estamos en 60, y además estamos muy
Muy contento y me ha gustado porque el grupo para nosotros es mucho más manejable lo que es cuestión Claro. de los ensayos. Un ensayo con ciento y pico tiene una energía distinta, no es mejor ni peor, pero es distinto, es más duro a la hora de controlar y estamos encantados, no encantados por haber reducido, pero bueno, al final Se trabaja también, de otra manera, conforme van pasando ¿no? los años, nosotros estamos siempre va, entre comillas, mejor porque los alumnos que van llegando llegan a una rueda o a una forma de trabajar establecida en lo que se suma a la energía que hay. Entonces, los que van llegando van sumándose a lo anterior, a lo que hay. Los mayores se hacen cargo de los pequeños. Entonces, los que van viniendo ya suman ahí. Ya hay muchas cosas como ensayo-error, ¿no? Ya hemos probado muchas cosas y el ensayo-error hace también que te vayas quedando con lo bueno, con lo que también es más fácil trabajar con la familia, optimizar el trabajo, ver horarios, es decir, horarios, planificación de encuentros, todas esas cosas, es más sencillo conforme pasan los años y la gente que va llegando nueva, pues estupenda. Claro, es lo que has comentado anteriormente, no solamente se trabaja lo musical aquí, sino que se trabaja muchísimo más, porque hay una disciplina, hay una entrega y una creencia en el proyecto brutal, porque requiere también mucho de la entrega de las familias y organización, casas de acogida. No me acordaba de esto, pero es verdad, las casas de acogida, ¿no? Cuando van a cantar a otro, cuando Van a vienen, por ejemplo, cantar cuando o ellos van a vienen, cantar dependiendo de si aquí. tienen que estar un fin de semana en los conciertos, o por ejemplo este último que hubo un ensayo extra en Valencina por cuestiones eso, pues, técnicas del trabajo, necesitamos un tercer día de ensayo y hubo que acoger desde Valencina pues a las personas, como estábamos allí el centro en Sevilla, íbamos a Pila y tal, pues en Valencina se acogió a la gente que lo necesitaba, ¿no? Entonces, siempre hay, desde hace muchos años, porque el proyecto, por la densidad de números que tiene los niños, aunque sean 60, no pueden, lo que es pagar noches de hotel, las comidas es complicado, las familias siempre llevan comida o los pin, es decir, todo lo que podemos gestionar desde fuera, porque dar de comer a 100 personas o alojar es una cosa cara, muy cara. Claro, claro que sí. Claro, y ahora se trabaja de una manera algo más diferente, porque si me estabas diciendo que a lo mejor la cantidad de alumnos iba lo máximo, ¿no? Unos 120, 130, sí. Ahora se quedan unos 60. Por ahora este año ha sido así, sí. Vamos, lo que no es por el trabajo, ya digo, el trabajo es igual, nada más que por ejemplo, un ensayo, si se ponen a hablar por lo que sea cuchichear, 100 personas no es lo mismo que 60. Desde luego. O si tienen para hablar de dar la instrucción, es decir, es solamente eso, cuestiones de espacio y de tener más controlado todo, porque el profesorado seguimos siendo el mismo, ¿no? Es alumnado adolescente. Sí, como los otros centros son institutos, pues envergan toda su etapa de la ESO y de bachillerato. Y aquí en Aracena sí hemos sumado, al estar en el aula de música, hemos sumado lo que es el instituto y aparte los de sexto de primaria ya están entrando en... Porque yo noto, o por lo menos yo en mis clases de coro, notaba como que la gente que estaba en sexto, sobre todo las niñas, ¿verdad?, que ya se veían más grandes, les costaba más trabajar con grupo infantil y entonces ellas notaban que ya eran demasiado grandes para estar en un grupo infantil. Entonces, directamente, para que no se quitasen o viesen algo negativo en cantar en grupo, pues venga, ya para el juvenil. Y entonces, pues comparten, pues claro, gente de 11, 12 años con gente de 17, que al final, pues bueno, aprenden los grandes de los pequeños. Allá estuvimos, por ejemplo, fue uno de los primeros ensayos con la gente nueva y precisamente hubo una charla en la que contaba a la gente que llevaba muchos años o el tiempo que llevase, cómo han vivido ellos los encuentros, la experiencia, y animándola a todos a participar, a que conozcan gente, que algo bueno, pues es maravilloso. Entonces estuvieron en la charla de que los que llegasen nuevos, ve dónde se podían meter y le hemos animado a venir a ver un concierto para que veáis de verdad que el resultado y todas esas cosas, ¿no? Porque el montaje, es decir, en las clases, lo que el montaje del proceso es lo más duro, es decir, el traer una pieza, ir montando, viendo las voces. Al final tú piensas una pieza para un grupo grande, con una instrumentación para un grupo grande, y ahí se ve un trabajo que no es el resultado. Entonces siempre decimos tener paciencia, porque los profesores vemos más allá y vemos el resultado final, pero vosotros hasta que no llegáis al encuentro, hasta que no vienen los músicos, no sois capaces de ver
eso, ¿no? Claro. Y entonces a ellos se les pide paciencia porque los primeros meses de trabajo son un poco más áridos, más duros de estar leyendo, de debatir en clase el tema establecido o lo que surja, ¿no? Y aún así en la cena siempre vamos por adelantado porque yo soy la persona que hago la mayoría de los arreglos, entonces los probamos aquí y hasta que no vea que funcionan yo no los mando a los otros centros para que lo monte, así que a la cena, incluso dentro de este proyecto de laboratorio, en el que luego, bueno, esto no me gusta, no funciona esto, ¿qué yo siempre pido, les pido cada vez más, hacemos partícipe a ellos incluso en la elección de temas, del nombre, de oye, esto gusta, no, esto no me convence, ¿qué pasa? Y ellos, muchos tienen mucho de decir, es verdad, esto no funciona, lo cambiamos, pum, pum, pum. Y entonces ellos sienten que son partícipes de muchas decisiones del proyecto, ¿no? Muy bien. ¿Qué aprende el alumnado en Crecer Cantando, Crecer Soñando? Además bueno, de música. Independientemente de cualquier tipo de clase, de lo que haya estar en un grupo colectivo, es decir, en un grupo como tal, en el que todo el mundo opina, en un grupo colectivo en el que no están con la gente de su clase, de solo los que han nacido ese año, o un año más, un año menos, sino, yo digo, un ámbito de 7-8 años de diferencia, pues en el que ven que el más pequeño opina y se tiene en cuenta, que igual su opinión de la persona que lleve de año, que sea de los debates que surgen en clase. Entonces, incluso para mí lo más importante es a hacerse fuertes como personas, ¿no? A una identidad en la que no todo el mundo, a lo mejor, el cantar en grupo no es una cosa que a lo mejor afortunadamente dijo, oh, qué guay, está en un coro, oye, pues es que qué envidia, ¿no? Pues ellos se sienten que luego cuando van a los encuentros hay un montón de gente que le gusta cantar, que están allí, que son súper sanos. Hoy en día es más fácil mantener las comunicaciones con alguien de fuera, ¿no? Antiguamente era eso mucho más complicado y entonces aprenden a convivir. Y sobre todo yo creo, a mí me decía las madres que se han ido, que es la frase que siempre me ha marcado, es que su hija es mejor persona porque ha pasado por el proyecto, ¿no? Qué entonces bueno. eso no hay más que decir, si tu hija se ha formado como persona, como a aprender unos valores X y ahora es mejor persona por eso, pues que eso es el gran triunfo, ¿no? Claro que sí. Vamos a ir al grano ya. Venga. Y vamos a hablar de este nuevo proyecto que presentamos en el teatro. Además, hemos dicho, es el sábado 8, el viernes 7, Pangea. Exactamente. Bueno, ¿qué es Pangea? ¿Qué bueno, Pangea es el claro, proyecto aquí en Aracena, anterior de pandemia, aquí en Aracena, pero vamos a tener ya la suerte, se ha hecho un documental de Crecer Cantando, que se presentará en festivales de cine, es decir, un documental que estaba pendiente, es decir, ya hubo productoras que empezaron a grabar material y al final el documental resultante lo ha hecho la Pañoleta Film y estamos muy contentos porque lo ha rodado una antigua alumna de Crecer Cantando, es decir, una persona bueno. que ha conocido el proyecto desde dentro y en el que ha contado el proyecto, pues lo que es, con los profesores, con padres, con los alumnos, es decir, es muy bonito que alguien que conozca la esencia de esto quiera hablar pues con algo bonito y no ha coincidido en pandemia con ese Pangea, pues por cuestiones de fecha, es decir, había pendiente un documental de Crecer Cantando para contarlo y cuando ha sido la fecha, pues ha sido en la pandemia y ha utilizado pues los ensayos que ha habido en pandemia, en la grabación de ese CD de Pangea en Atalaya o el estreno aquí en el Teatro de Sierra de Aracena, pues en ese momento, porque cada momento de Crecer Cantando a lo largo de su año algo. Aquí se va a estrenar el 7 de octubre a las 8:30, la entrada es libre, puede venir quien quiera, es decir, no es por invitación, van al teatro y lo ven y ya se estrenó en Sevilla en Tres Culturas, en la Fundación Tres Culturas en junio se hizo el estreno, allí hubo 200 y pico personas, la entrada en 20 minutos, las invitaciones ya se dieron, es decir, que realmente allí, porque al final son familiares, bueno, afortunadamente ya. Este teatro es grande, ¿no? 580 sí, butacas, bueno, y es grande y vamos a poder verlo sin problema, ¿no? Ese ya no preestreno, sino ese estreno de aquí, que va a ser el día de antes del concierto, así que será un fin de semana aquí de Crecer Cantando, de poder ver ese Pangea, ese documental que se ha hecho con mucho corazón y al día siguiente, pues el siguiente espectáculo, ¿no? Ese regreso a los escenarios que se llama así, Where We Belong, regreso a los escenarios, y porque ellos se propusieron muchos nombres y ellos se votó en la comunidad de Crecer Cantando y salió ese regreso a los escenarios, es decir, ellos sienten que regresan al escenario, para ellos vale. Al final viven muchas cosas y muchos se quedarán con los encuentros porque los encuentros
es muy guay los fines de semana de compartir, de conocer, y los conciertos hay una, para ellos suponen también otra cosa diferente, es decir, como artista, el compartir esa energía, porque nosotros lo encuentro, al final no tenemos público. Y el público suma en esa experiencia, es decir, al final como artista, entre comillas, o como grupo que canta o coro, o actuamos, la energía del público, ese feedback, ellos sienten eso que no se puede sentir cuando graba un CD, ¿no? O hace una prueba de sonido. Y entonces muchos de ellos, que a lo mejor ya entran en un periodo de estoy en segundo de bachillerato, ya este año no voy a meterme en ello porque no sé qué, de repente, claro, en octubre llegan los conciertos y dicen, es que yo esto quiero vivirlo otra vez más si puedo, porque quieren volver a recordar esa sensación, aunque saben que es duro el último año y que es un año especial y que tienen mucha presión en los estudios, pero hacen lo que pueden y son muy valientes y están hasta el final, hasta que se van a la universidad, y porque dicen, yo esto si puedo vivirlo un año más, pues lo voy a vivir. Atrapa eso, esa sensación, esa atrapa, porque solamente la vives ahí, o sea, pocas situaciones te pueden llevar a generar esa sensación o ese sentimiento que se siente, ¿no?, cuando tú muestras un trabajo al público. Y además cantan traje a medida, como digo yo, al final cantan cosas que yo le digo, este tipo de cosas, podréis cantar cosas mejores, cosas peores en el futuro, pero es un proyecto en el que todo es para vosotros, para vuestra educación, para, en el que hasta la música se hace para vosotros, los arreglos se hacen para vosotros y funcionan para vosotros y se hacen porque tú tienes una tesitura y para que tú lo cantes bien y porque aquí hay X personas y conocemos al coro, entonces el que siempre canten algo a medida, pues muchísimo trabajo, porque es más fácil decir, vamos a cantar esta pieza y si funciona bien, si no funciona, pero claro, hay muchísimo trabajo, cuestión de arreglos, de búsqueda de temas, de búsqueda de material y de hacer eso, arreglos, es muy, muy, mucho trabajo, mucho, mucho. Mucho trabajo que estamos deseando ver y apreciar en el Teatro Sierra de Aracena. Además, en este concierto no vais a estar solos. No. Bueno, siempre hay músicos, por supuesto. Siempre hay músicos que muchas veces son, porque la mayoría son profesores, los mismos profesores del proyecto, porque todos los profesores hacemos todo. Es decir, que los profesores estamos para todo y en todos los encuentros lo que funciona bien es porque todos ofrecemos lo que podemos. Y bueno, yo estoy dirigiendo porque estoy dirigiendo, aunque haga más cosas, pero que si no pudiese dirigir porque estoy mal lo que sea, pues otro se lanza. Y si hay que tocar, yo también he tocado en conciertos cuando era el infantil, o hay que estar en regiduría, hay que organizar. Siempre hay muchísimo trabajo, tanto logístico como burocrático, etcétera, o musical, de todo, y todo el mundo está para todo. Entonces eso está muy bueno porque todo el mundo hace lo que hace, y si este año toco, toco, y si no toco, pues hago muchas otras cosas, ¿no? Y somos igual de importantes todos. Y eso está muy bien. Vamos, no venimos a la historia, es que dentro de este grupo de profesores, pues hemos añadido unos antiguos que ya colaboraron, pues a Emi, que es fantástica, que es la directora de la escuela de danza Love to Dance, que es una, es una escuela de baile urbana, tienen allí un estudio por Itasa, fantástico, al lado del Tábora, y es maravilloso la energía que de ese estudio tienen los chavales que vienen. Además está muy bien porque van a bailar, ya participaron con nosotros en Dos Mundos con Carmen Gil en el décimo aniversario, y vienen pues chavales que son de la edad de los nuestros, y entonces nosotros nos quedamos flipados así literalmente como bailan. De hecho, en los ensayos se pone, digo al coro, venga ahora, porque claro, tú no puedes dejar de mirarlo, porque es una cosa que está así, yo estoy porque estoy de espalda y los tengo en la espalda, pero el coro está cantando y está como, ¿qué están haciendo? Y yo, tenéis que cantar, que si no, no, que si no, no se graba el ensayo. Pero es que me decía, es que imposible, y ellos me decían incluso ahí en el ensayo, es que es imposible dejar de mirarlo, es que no nos podemos concentrar, es que están así, te quedas embobado, porque son chavales, pero bueno, al igual que ellos, cuando canta el coro, pues ellos no están acostumbrados a cantar, hacen así, ostras, esta gente hacen esto, ¿no? Cada uno tiene esa habilidad. Entonces, bueno, pues por esa parte vienen los Tudan a decorarnos, a siempre
a decorar varias coreografías de varias piezas, y también nos ha coreografiado Emi, como hizo la otra vez, algunos movimientos del coro, que está muy guay que el coro mueva su dentro de nuestra esa, que hagamos movimientos. Bueno, alguna vez se ha hecho, casi, ¿no? Siempre, a mí me gusta mucho el movimiento, yo lo hago, y Emi también en ese Dos Mundos también lo hizo, y entonces nos ha coreografiado. Esa es una parte, y otra parte viene en la orquesta Almadaín, que es de dos hermanas, una orquestita de cámara, son 12 músicos, en los que hay cuerdas, es decir, hay violín, viola, violonchelo y contrabajo, y también hay flauta travesera, clarinete, trompa y percusión. Nosotros, este proyecto, el director es Nicolás Barbero, y entonces hemos tenido la gran suerte, porque buscando lo que queríamos en este año 15, o como lo queramos llamar, da igual, en el siguiente proyecto era que el coro cantase con otra textura, con una textura medianamente sinfónica, o que los arreglos tuviesen otro color que no fuese el pop, rock o algo así que nos ha caracterizado en algunos años, y que cantase el coro con otra textura de orquesta, ¿no? Entonces el resultado es maravilloso, porque hay una generosidad tremenda, porque al final tú estás pidiéndole a una orquesta o a músicos profesionales que toquen contigo, que no cobren, ¿sabes? Que vean el proyecto y que dices, eso no somos conscientes de lo que vale eso, y que Nicolás y que Nico haya hecho unos arreglos orquestales para ella. Me pasa igual, yo hago arreglos para el coro porque conozco el coro, él ha tenido la generosidad de hacer todos los arreglos de la orquesta porque conoce a su orquesta para sacar, y hasta hace una semana no vimos el resultado en el último encuentro, ahora a principios de septiembre, en toda la fusión de la orquesta, el baile, el LS, y entonces estábamos todos como era una cosa de, claro, de embriagado, de decir, ostras, esto, qué pena que no tengamos más tiempo, porque al final funcionamos con el tiempo de un fin de semana, en el que el primer encuentro no podíamos estar todo el mundo porque no estaban listos todos los temas, y ahora en este segundo encuentro vienen todos, pero no, los músicos no pueden estar todo el fin de semana. Entonces, todo eso que vaya a ver, lo que es todo el mundo a la vez, hemos estado 4 o 5 horas máximo de concentración absoluta para poder sacar adelante eso, ¿no? En el que ahora todo el mundo está grabado, toma nota. Trabajamos mucho por, oye, ¿qué no funciona esto? Oye, Emi, tal, oye, Nico, pum, arreglos, pum, es decir, ¿qué esto no convence, cambiamos sobre la marcha, ahora tal, ahora nos vamos a ver en el Maestranza, por la mañana al mediodía llega el coro, es decir, que vamos a estar también eso, yo creo que de trabajo de hora aprovechable de ensayo conjunto hace 2 horas y pico para ajustar. Y eso es lo que hay, es decir, que realmente es mucho trabajo, como por así decirlo, por separado, mucho trabajo en centro a centro, y ahora el tiempo que estamos todo el mundo juntos, pues de concentración absoluta, de aprovechar, porque es poco. Es poco, es poco. Y todo eso en un mismo escenario, el coro Crecer Cantando, Crecer Soñando, con 60 alumnos, alumnas aproximadamente. Una orquesta de cámara, sinfónica, con 12 músicos, musicazo además. Y los bailarines que son Love to Dance con baile moderno. Sí, ellos hacen baile urbano, entonces. ¿Y todo esto funciona? Eso funciona, porque además vamos a tener temas espectaculares. Y el repertorio que se eligió este año, después de esa pandemia de tan duro que no sabíamos cómo el coro iba a poder, pues como todo, como estas crisis, tanto inmobiliaria como lo que sea, no sabíamos cómo un coro puede remontar a esa crisis, ¿no? A esa pandemia. Y entonces decíamos, no sabemos si los niños ya se desenganchan, ¿no? Tal, sabemos que necesitaríamos unos años en volver la rueda a que funcionase, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues con los que nos quedamos dijimos, mira, vamos a hacer cosas que a ellos les guste mucho. Es decir, mi elección del repertorio, porque ahí sí que estuve yo bastante pendiente de saber. Claro, yo trabajo también con ellos, no solamente desde el punto de vista que yo a lo mejor trabajo en un instituto, yo trabajo con ellos en clases de canto, entonces yo tengo mucha información de qué le gusta a la gente, a ellos, por dónde tiran, porque trabajo en canto también, trabajo no solamente en un instituto dándole algo, sino que trabajo con ellos dándole canto. Entonces, sabía qué cosas podrían funcionar en coro, a ellos les iba a gustar cantarla, entonces ese regreso al escenario se han escogido temas que el cambio era esa textura sinfónica, pero que ellos tuviesen muchas ganas de que al cantar dijeran
¡guau, qué cosa más chula estoy cantando!, ¿no? Que por una parte sean grandes clásicos, pero por otra parte también sea música más moderna, pero tratada desde un punto de vista sinfónico, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrar temas de Pink Floyd, vamos a encontrar pues de Guns N' Roses, es decir, pues está Sweet Child O' Mine, por ejemplo, que lo conoce la gente tratado de otra forma, o Miedo de M-Clan, Sargento de Hierro de Morgan, que es un tema que en los últimos años ha gustado mucho, o El Malamente de Rosalía, por ejemplo, pues, con Sinfónica, que es algo muy curioso, que uno de los que bailan, ¿no? Fue una de las coreografías que fue el primero que bailaron y estábamos cantando Malamente y entonces cuando terminaron eso, todo estaba... Me decía el profesor, Luis, no te puedes imaginar, o sea, no puedes imaginarte lo que acaban de hacer estos bailarines. Y yo luego vi el vídeo y digo, es que no me extraña que la gente esté así, boquiabierto, porque, claro, porque hacer algo, pues para ellos van a bailar pues temas de Coldplay, de música, es decir, cosas, es un concierto muy emotivo en lo que es la música, que va a gustar mucho la música porque, porque son canciones muy emblemáticas y al coro le gusta y todas tienen, o ya por sí la textura es sinfónica, o porque están bailando, porque gustan de por sí, se va a hacer corto, seguro. Seguro, siempre se hace corto. Pues yo creo Ahora hemos reducido, porque ahora ya se reducen las programaciones, ¿no? Que ahora, es decir, en teatro, el estar a 2 horas dentro de un teatro no se lleva, eso ya es como... Pero es que... Pero es necesario, ¿no? Claro, pero vamos a vivir las emociones para decir, siempre es como... es un trabajazo lo que han hecho todo el mundo, los chavales, los músicos, es decir, que maravilloso. Qué bien, qué bien. Bueno, enhorabuena. Todavía no lo he visto, pero ya os doy la enhorabuena porque ya el trabajo que tiene ya merece una enhorabuena a todos los profesores, profesoras, el alumnado, los músicos, las músicas, los bailarines, ¿no? Todo ya merece una enhorabuena por ese gran trabajo, ese tiempo de dedicación. Y bueno, deseando de verlo en el Teatro Sierra de la Cena, como dices, este 2 de octubre, domingo. El 2 de octubre está en la Maestranza, que todo está a la venta, es decir, el 2 de octubre en el Maestranza, que se vende en la página del Maestranza. Aquí, además, el ayuntamiento ha habilitado un autobús para el aula de música y va. Ah, y genial. Toda la gente que va al concierto se han comprado entradas grupales y el ayuntamiento hemos contado para que ponga un autobús gratuito y la gente pueda ir y volver en ese autobús. Pero ese autobús es para la personal, gente que ha reservado del aula de música, del personal, para que haya gente del aula de música. Bueno, va mucha gente de aquí, de la cena, va muchísima gente. Porque yo todo el mundo le digo, mira, ve al de Maestranza, porque luego también lo ven en la cena. Pero no te vayas con la gana de decir, porque vaya al Maestranza y luego lo va a querer ver en tu casa, porque va a ver los dos si puedes, que además es como raro, pero es una buena hora, porque a las 7 de la tarde, entonces ir a Sevilla, pero en concierto a las 7 y es temprano y es entre que el domingo una hora así muertecita que dice, bueno, pues yo a las 8 y pico tiro y no es una hora, una buena hora, ¿no? Sí. Y luego aquí, pues bueno, pues el viernes será el documental a las 8:30 y el sábado, que sí que la entrada está en Giglón, como los espectáculos del Sierra de Aracena, entonces pues en Giglón está en la entrada o la semana del espectáculo se venden en el teatro como siempre y en taquilla 2 horas antes, es decir, que no se lo pierdan. Hay diferentes vías alternativas para adquirir las entradas, siempre lo hemos dicho, en la página web del ayuntamiento, www.aracena.es, hay un enlace directamente para comprar las entradas, que creo que están a 6 euros, aquí en Aracena. El sábado 8 de octubre, no me cansaré de decirlo, a las 8:30. Nada, regalado, o sea, nosotros es un precio que ese concierto vale mucho más por lo que hay, pues, claro, por lo que hay, no por los músicos que hay, por todo, por el trabajo. Sabemos que un concierto que vienen siempre la familia, es un concierto, nuestro ambiente también es familiar, en el que vienen niños, en el que viene mucha gente, y dije, no, yo sé que vale más, pero hay que mantener ese precio porque viene mucha gente, mucho núcleo, ¿no? De repente viene uno, su pareja, exacto, viene familias, al final la familia completa y pues no puede parecer caro, pero por lo que van a ver, lo van a disfrutar mucho. Genial, lo vamos a disfrutar muchísimo, estamos deseando todos, adquieran las entradas ya si quieren, yo creo que ya reservamos ese día para ir al Teatro Sierra de Aracena, además que recién abre sus puertas, ¿no? O sea que ya tenemos ganas de disfrutar, hemos disfrutado de la cultura en la calle y ahora ya en el Teatro Sierra de Aracena, el escenario, ¿no? La sala de exposiciones se ha estado abierta todo el verano, pero el escenario vuelve a cobrar vida con espectáculos como este, como Crecer Cantando, Crecer Soñando, el coro,
15 años ya de trayectoria, Luis. ¿Qué sí. te parecen 15 años de trayectoria? Pues nunca somos conscientes de 15 años, porque vamos pensando programa a programa, sí. ¿no? Es decir, ya estamos con el siguiente liado, y por el tema de decir, bueno, digo 15 años, pues porque sé que empecé en 2007, ¿no? Pero ya. No somos conscientes, este es el 13, este es el 12, no ponemos en pie qué pasó en el... No, vamos programa a programa, sabemos lo que ha pasado y ya estamos con el siguiente. Bueno, pues 15 años los que... Todos hemos aprendido, los profesores aprendemos muchísimo de nosotros, del alumnado, la familia, al final, pues lo que como te he dicho antes, 15 años de ensayo-error, de un laboratorio de ideas, laboratorio musical, o también tenemos un proyecto en el que nosotros, todo nuestro material está accesible para todo el mundo. Es decir, yo desde que hago el arreglo, está puesto en una web, gratuito para que la gente lo utilice, incluso lo puede utilizar hasta, normalmente no, pero bueno, que pueden hasta utilizarlo antes de que nosotros lo estrenemos, porque está abierto, es decir, el material es de libre acceso, nosotros tenemos allí los audios de estudio de los chavales, entonces cada vez hay más conservatorios, cada vez hay más grupos que cogen esos arreglos, porque son cosas distintas, con lo que ahí está también el fruto de Crecer Cantando, que hay varios Crecer Cantando por ahí, porque muchos nos llaman para participar, y decimos, mira, es que no es una cuestión de que no queramos, pero nosotros no podemos crecer hasta el infinito, y ahora mismo somos una familia en la que los profesores trabajamos muy bien entre nosotros, nos queremos muchísimo y compartimos el mismo ideal de educación, y por eso funciona. Y entonces son 15 años de ensayo-error, de mucha música, de mucho mensaje también, ¿no? Que a veces ha habido más social o menos social. El año que viene bastante, va a haber un buen proyecto muy, muy social. ¿El del año que viene me estás hablando? Sí, claro, nosotros, vale, yo el 2 hacemos el concierto, pero yo el lunes 3 ya empezamos el nuevo proyecto, porque las clases empiezan, es decir, que realmente el proyecto nuevo empieza, es decir, nosotros estamos como... sin parar al momento de mayor dificultad, porque estamos cerrando uno que todavía no se ha terminado, pero vale, el 8 tú acabas, pero es que las clases han empezado y tú ya tienes que empezar el del curso siguiente, ¿no? Entonces ya nosotros ya estamos hablando del curso siguiente, ¿no? De las migraciones, claro. De la guerra, es decir, de todo lo que el ser humano, cómo se mueve y qué pasa con el ser humano en movimiento, ¿no? Y entonces es un proyecto... Bueno, pues que estamos también en ello y a ellos les pedimos la forma de cómo articular todo eso, ¿no? Y esto es que no se para, por eso son 15 años, pero es que va siempre. Yo ya he tenido semanas en las que ya estamos con el siguiente, ¿no? Entonces está cerrando este, ensayando los bailes, pero a la vez mostrando qué canciones nos pueden gustar para el siguiente, opinando al alumnado de, oye, pues esto así, o por qué no lo hacemos así, y... Porque, bueno, ya digo que es un proyecto en el que todo el mundo... Allí en los encuentros siempre hay asamblea, es decir, nosotros todos los encuentros, en la parte del domingo por la tarde, es una asamblea en la que todo el mundo decidimos qué se va a trabajar el siguiente curso. Es decir, en la primera asamblea se vota qué queremos trabajar el siguiente curso y lo decimos todo. Los profesores, los alumnados, proponemos ideas y lo que se vota es lo que se trabaja. Y entonces ahora nos ponemos una maquinaria de búsqueda de cosas, de discursos, temas, vídeos, etcétera, inspiración. Y ellos votan nombres, vestuario, todo, votamos entre todo. Entonces es un proyecto en el que ellos, no voy a una clase, me dan una partitura y tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que hacer mucho más. Tengo que pensar cómo quiero vestirme, cómo tal, o ellos mismos, oye, por favor, no hagas... Es decir, que realmente ellos son igual o más importantes, es decir, que realmente eso, no hay nadie más importante, cada uno tiene un rol. Bueno, yo estoy allí, por eso digo, moviendo las manos, haciendo los arreglos, que sí que es mucho, pero que ellos pues hacen muchísimo, y la familia, y mucha información, muchos emails muy largos que las familias te pueden decir, oye, mira, es que cuando manda Luis un email, eso siempre leo, la que dice es, por favor, léelo hasta el final, porque hay 500 puntos que tratar o que leer, porque hay muchísimas cosas de información. De todo, de papeleo, actuar en el Maestranza, eso es un papeleo que hasta a día de hoy, por ejemplo, estamos todavía teniendo problemas de solucionar, porque hay que enviarlo a Consejería de Trabajo, los niños, bueno, una cosa de burocracia y que es muchísimo trabajo. ¿En los pueblos no hay tanta burocracia?
Bueno, hay burocracia, hay los cursos. La hay, porque estamos, vamos, burocracia, de burocracia hasta aquí arriba. Pero todo, un pero profesor todo en el instituto ¿no? tiene más burocracia que puede prepararse en las clases, que estamos en, eso, en eso. Sí que hay burocracia, lo que pasa que al fin y al cabo no es lo mismo la accesibilidad que podemos tener, ir a hablar aquí al teatro con Manuel Reyes, con Ana Torres, que es la concejala, decir que podemos hablar de mano muy directa, de solucionar, de ver la programación, y es más fácil esa reunión que pedir una reunión al Maestranza, que reunirte con un equipo del Maestranza, con todos los jefes de secciones, que es una mesa redonda, que parece allí que eso es, está allí, ¿no? Y o que son, bueno, son fantásticos, claro. Y quieren trabajar y todo, pero hay unas cuestiones, pues todo, de derechos de autores, de lo que sé, que al final, gracias a Dios también tenemos una productora siempre con nosotros, a Yolanda Rodríguez, que ahora mismo está ella trabajando en Ceuta, pero es nuestra productora, y viene y está siempre gestionando muchísimas cosas. Importante de ese trabajo de gestionar, de producción y de facilita mucho. Bueno, Luis, pues poniendo en valor todo ese trabajazo que hacen los teatros, el personal de los teatros, por supuesto vosotros, bueno, todos, ¿no? Todos ponemos nuestro granito de arena. Se nos acaba de meter un coche. Ya está. Pero bueno, esta, mira, es la maravilla de poder grabar en un escenario como este, que de vez en cuando se te mete gente porque estamos en mitad de la calle y es lo normal. Está vivo, exactamente. Y eso es la frescura de estar en la calle y en sitios tan preciosos como el que, en el que estamos hoy. Que ha servido también de escenario para algún fin de curso del aula de música, del aula municipal. Esto hubo algún año de cuando San Pedro se hizo aquí, actuación aquí, en San Pedro también, sí. Exacto, muy bien. Bueno, estamos en un sitio turístico, pero también estamos en un sitio de cultura, cultural. Sí. Bueno, ¿qué digo? Si es que tenemos aquí el Museo de Arte, ¿no? al aire libre, que tenemos un montón de esculturas y que, bueno, nos sirve también un poco de escenografía para esta entrevista. Luis, que muchísimas gracias, que alargamos más esta entrevista, porque yo creo que lo importante está dicho, que seguimos con la cultura vivísima en nuestra localidad. Como decimos, el fin de semana que viene tenemos a Crecer Cantando, Crecer Soñando, con su nuevo proyecto en el Teatro Sierra Aracena. Este fin de semana estamos disfrutando ya de Verso Adentro, del Encuentro Internacional de Escritores, que también el teatro abre sus puertas, la zona del garaje, ¿no?, de muelle de carga, para abrir las puertas a este Encuentro Internacional de Escritores de Literatura, donde también se vive mucho la vida de las artes plásticas. O sea que tenemos Aracena siempre piensa en la cultura y en el disfrute, en aprender de todo esto. Pues Luis, que muchísimas gracias de nuevo y nos vemos muy pronto en el Teatro Sierra Aracena. Espero que venga la gente. Muchas gracias. A ti. Bueno, seguro, eso está claro, que va a ir la gente. Se va a llenar el teatro. Decimos, el viernes anterior, el viernes 7, tenemos la proyección también del documental de Pangea, que es de Crecer Cantando, Crecer Soñando, como ha contado Luis. Y nosotros nos volvemos a ver la semana que viene, el viernes, con un nuevo programa de Factoría Cultural.